Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, no olviden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Además, les recuerdo que estamos subiendo videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos prácticamente todos los días. Hoy vamos a elaborar un proyecto espectacular, un hermoso bolso tejido a crochet o ganchillo en punto de hojas en relieve 3D entrelazadas. Voy a detallarles paso a paso cómo elaborar esta hermosa puntada y este hermoso bolso ideal para que hagan un lindo regalo, así como también, por supuesto, para vender, hacer negocio, ganarse un dinerito extra o para que lo usen ustedes mismos. Vamos a trabajar en esta oportunidad con crochet o ganchillo de 3 milímetros y yo he usado una lana matizada, como ustedes ven, que queda muy, pero muy lindo este proyecto. Vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y vamos a tejer en esta oportunidad 40 puntos o cadenas. Bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos los 40 puntos o cadenas, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí no tejo, voy a tejer aquí en el siguiente y voy a tejer 6 puntos altos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Una cadena lazada y vamos a contar 1, 2, 3 y aquí en el cuarto voy a tejer un punto alto. Una, dos cadenas lazada en el mismo lugar, un segundo punto alto. Ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenas. Voy a pasar de esta manera. Voy a deslizar el punto y vamos a girar así para empezar a tejer aquí 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Bien, tenemos así nuestro tejido. Voy a acomodarme para deslizar el punto donde empecé. Ahí está. Me va a quedar una especie de circulito. Una, dos cadenas. Aquí, en la primera cadena, voy a sacar un punto. Ahí tengo dos puntos. Ahora, aquí, tengo tres puntos. Voy a hacer una lazada. Voy a deslizar dos puntos. Y voy a deslizar dos puntos. Voy a tejer una cadena. Voy a mirar mi tejido aquí. Miren que tiene como una pancita. Aquí voy a pasar y voy a sacar el crochet.
Ahora, aquí atrasito, estoy volteando así para que puedan ver, aquí, donde tengo el puntito de inicio, voy a sacar un tercer punto y voy a pasar al siguiente punto. Voy a subir así, tengo cuatro puntos, deslizo dos, deslizo y deslizo. Voy a tejer una cadena. Vamos a mirar aquí, miren, ahora tengo aquí esta pancita y va a salir dos puntos, tres puntos, aquí atrásito, miren, cuatro y aquí paso y con esto tendría cinco. Deslizo, deslizo, deslizo y deslizo. Una cadenita más aquí. Vamos a sacar el punto, dos puntos, tres, cuatro, aquí atrasito, cinco y aquí en el siguiente, seis. Deslizo, 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 deslizo y deslizo. Voy a tejer una cadena. Nuevamente, miren aquí. Dos puntos, tres, cuatro, cinco, seis, paso aquí y voy a tener ahora siete aquí en el crochet. Deslizo de esta manera una cadenita más. Nuevamente, ahora van a salir dos puntos, tres puntos, cuatro, cinco, seis, siete y aquí en el siguiente paso vamos a acomodar. Deslizo, 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 deslizo y deslizo. Una cadenita y ahora voy a tener dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco, 6, 7, 8, y con el que voy a sacar aquí son 9 y deslizo. De esta manera. Entonces voy a contar qué es lo que está formando la hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a tejer una cadenita. Si deseo que la hoja me quede más puntiaguda, tejo dos cadenas. Yo personalmente prefiero una, pero si desean pueden tejer dos. Voy a tejer aquí puntos bajos. De esta manera hasta terminar de tejer todos estos pancitas del tejido, por decir así. Acomodar bien para cogerlo completo aquí atrás también. Este es el punto aquí donde saqué el punto. En el siguiente voy a tejer un punto bajo y en el último me voy a deslizar. Con eso yo tengo ya formada la hoja. Voy a hacer una lazada y voy a contar aquí 1, 2, 3. En el cuarto voy a tejer un punto alto, dos cadenas, lazada en el mismo lugar, un siguiente punto alto. Voy a tejer una cadenita, voy a hacer una lazada
y vamos a contar no con este, sino a partir del siguiente. 1, 2, 3, y en el cuarto voy a empezar a tejer un punto alto, en el siguiente 2 puntos altos, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Al igual que cuando empezamos aquí. Una cadena lazada. 1, vamos a empezar a contar ahí, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto voy a tejer un punto alto, 1, 2 cadenas, en el mismo lugar, un segundo punto alto, igual que tejimos aquí, y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Aquí me voy a deslizar. Voy a tejer dentro de este círculo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, y aquí nos vamos a sumar así, nos vamos a deslizar donde empezamos el tejido, aquí. Me deslizo y voy a volver a repetir la hojita. 2 cadenas. Saco el punto. 2 puntos. Y en el siguiente, 3 puntos. Me deslizo. Una cadena. Aquí. 2 puntos. 3 puntos. Aquí paso 4 puntos y me deslizo. Una cadena y nuevamente 2, 3, 4. Aquí paso, me deslizo. Una cadena. Y vuelvo a sacar ahí, serían 2, 3, 4, el punto de atrás 5, aquí el del círculo 6 y paso. Una cadena y nuevamente 2, 3, 4, 5, 6, tomo aquí el siguiente, con él serían 7 puntos y vuelvo a deslizar. Una cadena y nuevamente, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí paso y serían 8 puntos. Y paso nuevamente de la misma forma. Una cadena y van 2, 3, 4, 5, 6. 7, aquí 8, paso, serían 9, deslizo,
vamos a jalar acá la lunita. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que forman la hojita, una cadena. Ahora vuelvo a tejer y ahí serían los puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí sería 9 y en el 10 me deslizo. Ya tengo con esto la segunda hojita. Hago una lazada y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto un punto alto, dos cadenas, un punto alto, una cadena, lazada, 1, vamos a contar aquí, 1, 2, 3 y en el cuarto punto tejo 6 puntos altos, o sea, uno seguido del otro. Van 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Entonces, ya tenemos aquí formada la primera vuelta. Entonces, ahora volteamos el tejido de esta manera. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, 2 lazadas. A partir de aquí vamos a empezar a tejer prácticamente en puntos altos dobles, ¿bien? Van 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a acomodar nuevamente. Ahí está. Ahora, una cadena y aquí en el medio, punto alto doble, dos cadenas, una, dos cadenas, punto alto doble, dos cadenas, lazada aquí, punto alto doble. Vamos a acomodar acá. Dos cadenas, punto alto doble. Ahora una cadena y vamos a tejer punto alto doble sobre cada uno de este punto alto simple tejido en la primera hilera. Bien, entonces ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos dobles, una cadena. Ahora
continuamos aquí, punto alto doble, dos cadenas, punto alto doble en el mismo lugar, dos cadenas, aquí en el espacio, punto alto doble, dos cadenas, punto alto doble, dos cadenas, no, perdón, una cadena, y terminamos con los seis puntos altos dobles. Bien, vamos a terminar así esta hilera de revés. Ahora volteamos el tejido ya y volvemos a tejer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada, el margen va a ser siempre igual, los seis puntos altos dobles. Y acá ya tenemos 5. Nuevamente una cadena, punto alto doble, dos cadenas, punto alto doble. Ahora nos toca de nuevo tejer las siete cadenas o puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paso de nuevo. Me deslizo. Y tejo dentro, igual que aquí, los 10 puntos bajos. Bien, ahí van 2. Entonces, miren, yo aquí ya he tejido la hoja completa porque es igualita a la que tenemos acá. Vamos a hacer doble lazada. Perdón, nos tocan dos cadenas, doble lazada, y aquí vamos a tejer el punto alto doble, dos cadenas, doble lazada, el punto alto doble, una cadena, los seis puntos altos dobles que van aquí en el centro. Y entonces hemos continuado, como les dije, miren, voy a levantar así estas hojitas que tenemos primeras, punto alto doble, dos cadenas, punto alto doble, una cadena, seis puntos altos dobles, una cadena, un punto alto doble, dos cadenas, un punto alto doble, y empezamos otra vez a tejer la hoja tejiendo los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, nos deslizamos, tejemos dentro los 7 puntos, los 10 puntos bajos de la misma manera y hacemos la segunda hoja. Entonces yo voy a terminar de hacer esta hilera para explicarles cómo vamos a ir sujetando las hojitas. Entonces estamos terminando. Miren la hilera, que pues es igual a la otra. Entonces voy a voltear y a partir de aquí vamos a aprender cómo sujetar pues las hojas para que no nos queden así volando. Bien, entonces voy a tejer de base mis 6 puntos altos dobles, 2, 3, 4 cadenas y lo mismo, los 6 puntos altos dobles de base. Una vez que tenemos aquí los 6 puntos altos dobles de base, vamos a tomar la primera hoja. Miren, acá hay dos hojitas sueltas. La primera. Y vamos a tomar aquí el punto de la parte superior de la hoja. Y me voy a deslizar. Voy a tejer aquí una cadenita. Doble lazada, dos cadenas, doble lazada, dos cadenas,
doble lazada y aquí me paso de frente hasta este lado. Esta hoja todavía no la voy a sujetar, esa va a ser sujetada en el siguiente. Dos cadenas, doble lazada, una cadena, los 6 puntos altos dobles que están aquí. Bien, voy a voltear para que vean cómo ha quedado la primera hojita que ya hemos sujetado. Va a quedar así, con bastante relieve, y la otra también va a ser sujetada hacia el otro lado después. Entonces, ¿ven? Los 6 puntos altos, una cadenita, y aquí sujeté. Luego tejí la B con los puntos altos dobles, separado de dos cadenas, acá igual, una cadena, los 6 puntos altos dobles que les indiqué. Ahora, una cadena, aquí. Tomamos igual la punta de la primera hoja, nos deslizamos, dos lazadas, dos cadenas, doble lazada, dos cadenas, doble lazada, trabajamos aquí la B. O la V, la forma tiene de dos cadenas, doble lazada, una cadena y los 6 puntos altos dobles. Bien, voy a acomodar aquí para que puedan apreciar un poquito más. Esto es el revés en el que, cuando yo voltee, voy a tener así ya sujeta las dos primeras hojitas. Entonces, miren, aquí ya hemos terminado la hilera. No, aquí de revés. He volteado el tejido. Y vamos a volver a repetir. Bien, voy a repetir aquí para explicarles cómo vamos a sujetar la siguiente hoja, por si algo no quedó claro. Entonces, miren, yo ya terminé de hacer la hoja igualito. Los 6 puntos altos, la cadenita de separación y la hojita, ¿no? Igual aquí volvemos a tejer exactamente lo mismo. O sea, quiero que vean que vamos a tejer exactamente lo mismo. La idea es yo tejer esta hilera y que yo voy a dar la vuelta para mostrarles cómo vamos a sujetar la siguiente hoja. Y así sucesivamente vamos a continuar tejiendo. Una hoja viene siendo para este lado, la otra la sujetamos para el otro lado, de esta manera, y la que sigue para este lado, y así van intercalándose. Entonces, miren, terminamos de tejer la hilera, igualito. Volteamos. Aquí yo voy a tejer hasta los 6 puntos altos dobles para sujetar la siguiente hoja. Como esta hoja está sujeta aquí, esta siguiente hoja le toca estar sujeta. Voy a avanzar hasta esta altura porque esta siguiente hoja se va a sujetar aquí. Miren, esta primera hoja se sujetó a esta altura. Esta segunda hoja se va a apoyar en este punto que falta. Entonces voy a tejer por acá, por el revés, hasta llegar a esta altura para sujetar la siguiente hojita. Bien, entonces miren ustedes, como les indiqué, hemos tejido, este es el revés, 6 puntos altos dobles, una cadena, el punto alto doble separado de la cadena, el punto alto doble en el mismo lugar, las dos cadenas, nuevamente el punto alto doble, las dos cadenas, el punto alto doble. ¿Por qué en este caso no sujeto la hoja al mismo lado que sujeté la primera? Porque tiene que quedar así, una para un lado y otra para el otro. Entonces nos toca aquí hacer una cadenita y vamos a deslizar, tomando aquí la puntita de la hoja, de esta manera deslizamos, ahí la
estamos sosteniendo las dos lazadas y ahora me toca el punto alto doble, dos lazadas y el punto alto doble hasta seguir los seis puntos altos dobles. Voy a voltear ahorita para que ustedes puedan apreciar cómo ya se quedó sujetada la siguiente hoja, ven aquí, y así de esta misma manera voy a sujetar esta hojita. Le toca, por lo tanto, sujetarse aquí cuando llegue a esta altura por el revés, así, y cuando haga la siguiente fila donde hago otras hojas y luego vaya otra vez por el revés, esta hoja me va a tocar ser sujetada como fue esta hoja para este lado. De esta manera van a quedar una para un lado y otra para el otro. En realidad estoy repitiendo aquí para que no haya opción a que ustedes no puedan elaborar el proyecto, porque básicamente ya la hojita les he explicado dos veces cómo se elabora. Las hojas van a ser exactamente igual y el revés también es exactamente igual. Lo único que debemos de tener en cuenta que unas hojas van para un lado y otras para el otro, para que quede el diseño, aquí es una cadenita, perdón, como nosotros queremos. Entonces, voy a avanzar yo aquí hasta llegar a esta altura para sujetar esta siguiente hoja. Esta queda suelta todavía hasta después. Entonces, ya llegué aquí nuevamente y me toca sujetar aquí la hojita. ¿Ven? Tomo la hoja. Dejo primero mi cadenita, tomo la hoja, me deslizo, hago mi doble lazada y termino con mis seis puntos altos y vuelvo así a repetir una y otra vez hasta tener la medida necesaria que yo deseo. En este caso, dependiendo de la prenda que yo vaya a hacer, si yo voy a hacer una bufanda, dejo todo el largo que yo deseo. Si yo voy a hacer una manta, dejo todo el largo que deseo. El punto es múltiplo de 20. Es decir, si yo voy a hacer una manta y la quiero más ancha, un cubrecama, una baja de cama, una manta para sofá, lo que yo prefiera hacer, voy a tejer. Si la quiero más ancha de lo que yo estoy tejiendo, voy a tejer de 20 más 20 más 20 más 20 hasta tener el ancho que yo deseo, ya sea si es una mantita o si es, bueno, en el caso de ser una bufanda, este ancho está bueno, a menos que tejan con hilo finito, pero si no, está bien. Miren, ya están prendidas las dos hojitas y entonces así voy a continuar tejiendo. Yo en este caso, como estoy utilizando este bonito punto para hacer un bolsito de mano muy bonito, para hacer un bonito regalo, entonces yo voy a tejer todo el largo que yo deseo. Yo lo voy a hacer para darle la vuelta. Si yo quiero que las hojas queden en la misma forma, tejo la altura, el alto y el ancho que yo deseo para mi bolso. Esta medida tiene aproximadamente unos 25 centímetros. Es un bolso de mano pequeño. Si yo quiero que sea más grande, solo pondría 20 puntos más, porque si ya yo lo hago muy, muy grande, quedaría demasiado ancho. Entonces podría hacerlo más grande tejiendo 20 puntos más, teniendo en cuenta que ya saldría de este tamaño, como el tamaño de un bolso medianamente normal, digamos, grandecito. Bien, eso sí, estoy trabajando con crochet de 3 milímetros y una lana aproximada como para un crochet similar. En el caso de bolsos, yo siempre tejo con el crochet más delgado de lo que la lana pide. Esta lana me pide un crochet de 4 o 5 milímetros, pero yo uso uno de 3, así me queda más rígido, armadito el proyecto. Si quiero que quede más suave para una bufanda o para una mantita, uso el crochet que me pide en la etiqueta de la lana, ¿bien? O del hilo. Entonces, yo voy a continuar tejiendo de esta manera para luego mostrarles cómo, en cualquier caso que ustedes vayan a tejer, ya sea manta, bufanda o en el caso de este del bolso, cómo vamos a terminar para que no nos quede sobrando así un espacio y pues quede al aire, ¿no? Y la hoja nos tiene que quedar prendidita y con el diseño en forma recta. Bien, entonces vamos a avanzar el tejido. Entonces, miren ustedes, aquí yo he tejido 7 grupos de
hojas. Ustedes ven hasta arriba, como observan, que yo he sujetado la última hoja. Eso es lo que les voy a enseñar a hacer en este momento. Entonces, miren, les voy a mostrar, como les he indicado hace un instante, qué es lo que yo he hecho para llegar así y que quede en esta forma recta. Recuerden que nosotros tejemos así las hojitas. Miren, voy a desatar para que puedan observar detenidamente. Entonces, miren ustedes, aquí yo he destejido, ¿no?, la hilera que les mostré hace un instante, toda hasta arriba con la hoja, para que ustedes puedan observar cómo hemos hecho la unión y para que nos quede recto. Nosotros tejemos la última hoja cuando ya vayamos a decidir hasta dónde vamos a terminar nuestro tejido. Tejemos y en la siguiente vuelta, o sea esta, que nos tocaría aquí hacer la otra hoja, no vamos a tejer la hoja, solo vamos a tejerlo de esta manera. Aquí voy a poner para que vean, son los 6 puntos altos dobles, la cadena de separación, el punto alto doble, seguido de dos cadenas, punto alto doble, y en el mismo lugar, la separación de las dos cadenas, y así continuamos. Lo voy a dejar un instante, miren, para que vean. Vamos a tejer aquí solo la hoja de aquí abajito y aquí nada, así. Luego voy a voltear el tejido y voy a hacer la última hilera. Eso lo van a hacer solamente cuando ya ustedes decidan, hasta aquí está mi tejido bien. Este es el largo que quiero darle, ya sea para el bolso, para una manta, para un chaleco, lo que ustedes deseen. Entonces, una, dos, tres, cuatro cadenas, la doble lazada para hacer el punto alto doble. Aquí vamos a tejer los 6 puntos altos dobles. De esta manera, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué nos tocaría? Prender esta hojita. Acá normalmente nos tocaría prender esta hoja y acá tendríamos otra hoja suelta, pero no la hemos tejido porque queremos ya dar por finalizado aquí el proyecto. Entonces, una cadenita y deslizo la hoja. Punto alto doble. Y aquí, ¿qué es lo que yo voy a tejer? Vamos a hacer ahí punto alto doble. Aquí voy a tejer punto alto doble, las dos cadenas, el punto alto doble. Pero aquí ya, como no quiero que se vea ya el calado, aquí lo he tejido tal cual porque está detrás de la hoja, pues si no se va a notar. Pero ya en este lado vamos a tejer de la siguiente manera. Aquí en el espacio habían dos cadenas, por lo tanto voy a tejer dos puntos altos dobles. Voy a hacer doble lazada y aquí voy a tejer un punto alto doble, doble lazada. En el espacio de las dos cadenas le corresponden dos puntos, por eso voy a tejer dos puntos altos dobles. Aquí corresponde un punto y voy a tejer un punto. Aquí voy a hacer la separación de una cadenita porque no se nota mayormente. Y voy a continuar aquí tejiendo los 6 puntos altos dobles. Como ven, ahí queda prendida la última hojita y queda todo en forma recta como les mostré. Entonces, de esta manera va a ser como yo voy a tejer la última hilera. Y en la penúltima hilera, como les indiqué, no voy a tejer ninguna hoja para que no me queden hojas sueltas. Entonces, de esta forma es como yo le voy a dar terminación al tejido. Acá le toco una cadena, pero aquí voy a tejer el punto alto doble en el espacio. El punto alto doble, nuevamente, el punto alto doble, aquí, el punto alto doble,
vamos a ver dónde corresponde, siempre viendo dónde corresponde que yo prenda la hojita. Entonces, perdón, acá me he ido de largo. Vamos a desatar. A ver, aquí era la cadenita y aquí me toca prender la hoja. Siempre fijándonos dónde nos toca prender la hoja. Acá me toca prender la hoja. ¿Cómo me cercioro? Volteo mi tejido y veo si la hoja está en el lugar que le corresponde. Y pues si está en el lugar que le corresponde, porque acá tenemos la hoja más clara para este lado, entonces toca estas hojitas como estas para este lado. Ahí está, para que puedan ver como estas. Entonces, en el caso del bolso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tejer bordeando todo el tejido unas hileras. Vamos a voltear así, perdón, voy a voltearlo por este lado. Vamos a tejer aquí para no cortar la lana, si desean la cortan e inician de nuevo. Bien, entonces voy a tejer una, dos cadenitas que equivalen a un punto bajo, y aquí voy a tomar así mejor para que no se vea muy abierto, para hacer el contorno de nuestro bolso. Vamos a tejer ahí 1, 2 y aquí 3, el contorno, o mejor dicho, el lo que va a ser como el fondo, ¿no?, del bolso, dos costaditos. Vamos a tejer puntos bajos de esta manera. Voy a tejer así puntos bajos. ¿Cuántas filas vamos a tejer de puntos bajos? Vamos a tejer aproximadamente, voy a ir de ida y de vuelta a cada lado, dependiendo del ancho que yo quiera darle al fondo. Entonces, miren ustedes, hemos tejido 5 hileras de puntos bajos hacia un lado y hacia el otro lado. Bien, una vez que tenemos esto de esta manera, vamos a proceder a unir. Yo voy a tomar así el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a unir tomando una hebrita de cada lado. Pueden unirlo con el crochet o pueden unirlo también con aguja de lana. Entonces tomo solo una hebrita y una hebrita del otro lado del tejido, y de esta manera, deslizando, voy a ir uniendo. Eso para el caso del bolso. Entonces, miren ustedes, yo aquí he volteado el tejido. Al momento de voltear, vamos a presionar así hacia adentro para que se forme bien el costadito. Esto es lo que vamos a doblar, igual hacia el otro lado. Y entonces nuestro bolsito pues ya va tomando forma. Nosotros vamos a tejer igual unas 5 o 6 hileras de puntos bajos toda la vuelta, dejando esta entradita, valga la redundancia, hacia adentro. Entonces vamos a, como les dije, esto va hacia adentro. Yo voy a pasar por aquí la lana. Vamos a hacer un nudito. Y vamos a empezar tejiendo los puntos bajos que les dije. Vamos a tejer aproximadamente unas 4, 5, 6 hileras, la altura que querramos darle, de esta manera. Vamos a ir tejiendo. Bien, yo voy a darle
la vuelta a esta primera hilera para en la siguiente hilera, que ya tenemos como quien dice unificado el tejido, enseñarles cómo vamos a, si tenemos argollitas a la mano, podemos pues usar argollitas y para luego hacerlas, tejer las asas, ¿bien? Entonces, una vez que hemos tejido la primera hilera, vamos a colocar las argollas. Les voy a enseñar cómo colocar las argollas. Para lo que yo en este caso, recuerden que las argollitas pues van, digamos, centrado, dejamos mismo espacio a la altura donde queremos que vaya las asas. Bien, entonces en este caso yo voy a tejer 8 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, que es más o menos como 2, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos dobles que tengo aquí. Pero eso es dependiendo del ancho que le dan al bolso. Si por alguna razón su bolso fuera más grande, pues será más cantidad, siempre fijándonos a qué altura queremos las asas. Vamos a colocar la argolla de esta manera y vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 puntos bajos. Y luego continuamos tejiendo, la argolla nos tiene que quedar de esta forma, aquí fija. Entonces, miren ustedes, aquí ya hemos tejido las 5 filas y lo que yo voy a hacer es tejer lo que va a dar la vuelta aquí para cerrar nuestro bolso. Pueden también colocarle una cremallera, un cierre, si así lo prefieren. En este caso yo le voy a tejer aquí para que doble y aquí cierre, ya sea con un botón pompón o con un broche. Entonces he dejado el crochet a este lado porque estoy calculando la altura en la que voy a empezar a tejer. Y entonces vamos a tejer aquí, estoy calculando partiendo de la argolla, una, o sea, después de haber tejido la argolla, una, dos, tres cadenas o tres puntos. Y a partir de ahí voy a pasar mi lana y voy a ir tejiendo y de vuelta igual con puntos bajos. Vamos a tejer de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a contar aquí, como les digo, desde que he puesto 1, 2, 3, 8, me fijo siempre que esté justo centrado a la misma distancia y entonces voy a ir tejiendo de ida y vuelta. Entonces, una vez que hemos tejido unas 5 o 6 hileras, yo en este caso he tejido ahí 2, 4, 5 vueltas, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas, voy a ver 7, 8, vamos a calcular, voy a hacer una más para que quede un poco más suelto y aquí al final simplemente me deslizo. Bien, ahora vamos a hacer el repaso de las asas. Entonces, para las asas voy a tejer punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, vamos a cerrar de esta manera una cadenita y voy a tejer aquí dentro de este pequeño círculo 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Si desean, a partir de aquí colocan el separador. Yo no lo veo necesario porque vamos a ir en espiral tejiendo 7, 7, 7 hasta tener la altura. Si ustedes lo desean y se sienten más cómodos, pueden colocar el
separador. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Tomamos la hebra de atrás y vamos a empezar a tejer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos tomados por la hebra de atrás y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y seguimos así, de esta manera, tejiendo en forma de espiral, tomando la hebrita de atrás para darle una textura al tejido, si no lo tejen normal, y hasta tener el largo, el tamaño que queremos darle al asa, a las dos asas. Vamos a tejer dos asas. Bien, en este caso, si desean hacer el bolso que sea cruzado con una sola asa, entonces no le colocan las argollas hacia adelante y hacia atrás, sino solo dos argollas, una a cada lado, y pues tejen un asa que puede ser igual del mismo estilo, pero mucho más larga al gusto. Bien, entonces, así hasta tener el largo deseado. Yo ya tengo aquí mi asa. Como es un bolso de mano, es corta. Y ahora lo que voy a hacer es paso 1, paso 2, cierro todo junto, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Y aquí ya prácticamente termino paso y cierro. Bien. Puedo unir aquí y me deslizo. Una vez que tengo esto, simplemente me voy a deslizar. Vamos a acomodar bien la lanita. Ahí. Aquí. Listo. Ahora sí, paso. He dejado una hebrita grande porque la voy a utilizar. Yo así voy a preparar dos asas, pero he dejado esta hebrita así grande para coserla, por supuesto, aquí a nuestro bolso. Voy a voltear así para que puedan apreciar a la argolla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar de esta manera el asa por dentro de la argollita y así por la parte, digamos, del revés, con puntaditas, voy a coser en la cita a la argolla. De esta manera voy a hacer lo mismo, ¿no? Aquí está, paso y aquí coso. ¿Ven? Entonces, de esta forma voy a coser el asa de la parte de adelante del bolsito y de la parte de atrás, simplemente con puntaditas. Cosemos el asa. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso bolso terminado, tejido en punto de hojas en relieve 3D, trenzadas. Miren ustedes qué precioso ha quedado. Queda súper, súper lindo. Ustedes pueden tejer esta hermosa puntada para hacer diferentes proyectos y también como el bolso queda súper lindo. Si ustedes desean, le pueden colocar un forrito. Mi consejo es que corten una tela a su gusto. Antes de empezar a cerrar el bolso, forman el rectángulo y así van a poder, si desean, colocarle un forro a este precioso bolso. Entonces, espero que se animen a hacer este lindo y hermoso proyecto. No olviden compartirlo con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1600 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer
todo tipo de accesorios de moda, como en esta oportunidad, así como también tenemos gorros, bufandas, blusas, cardigan, chalecos, nuestro más reciente video, decoraciones para el baño. Si no lo han visto, se los recomiendo. Solo tienen que entrar, ponen en el buscador, ya sea de su teléfono, Taller Manual Perú, le dan clic y entran al canal para que vean nuestros más de 1600 videos tutoriales. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.